Molt bon dia, benvinguts a la segona jornada del Fòrum Gastronòmic Barcelona 2016 i a la segona edició del Congrés a la capital catalana. L'Univers Dolç és el gran eix temàtic que vertebra el programa d'activitats d'aquest fòrum. I durant dos dies més, Barcelona reunirà la millor cuina dolça i salada del país en un únic recinte. Més de 100 ponents passaran pels múltiples escenaris preparats per l'ocasió, com aquest auditori, per on passen els més grans. Un d'ells, la Carme Ruscalleda, un entusiasta dels tres eixos que vertebren el territori català, producte, territori, cuina catalana. Convençuda del potencial del país i fidel a tot allò que és local, la Carme va acceptar ser el cap visible del reconeixement que aquest any llueix Catalunya, la regió europea de la gastronomia, i convertir-se en la seva ambaixadora. La seva font d'inspiració sempre ha estat l'entorn mediterrani, però és una enamorada de totes les regions, productes i cuines, com la japonesa. Amb un peu al país del sol naixent i l'altre al Maresme, la rica comarca que la va veure néixer, Carme Ruscalleda ha sabut unir el millor de les dues cuines i de les dues cultures. Avui ho veurem en aquesta ponència, que balla entre Catalunya i el Japó, entre la cuina dolça i la cuina salada. Carme Ruscalleda, Sant Pau, Sant Pol de Mar, benvinguda al Fòrum Gastronòmic Barcelona 2016. Gràcies. Gràcies. Bueno, he traído unas imágenes y he traído el equipo los puntales fuertes, esas columnas que si no el Sant Pau se movería. Las columnas son Jerome, son Miquel, son Valentina, son Ana, son Sue, son Francesc. Y una primera imagen que es el Sant Pol. Yo siempre he defendido que los lugares dan carácter. Dan carácter porque te has criado ahí, porque has aprendido a comer ahí y has aprendido las cosas que te gustan, las que no te gustan. Viajas, pero siempre regresas a ese punto de donde has nacido que te abraza. Por lo tanto, es ese carácter que quiero mostrarles y espero que después noten que nuestro trabajo lo contiene. Y un compromiso. Un compromiso de dos jóvenes en el 88, teníamos 35 años, con Toni decidimos poner mesa pública con el compromiso de dar una cocina con carácter, con ese carácter de Sant Pol. Y una cocina que no tuviera sabor de restaurante, que fuera fresca, que contara ideas. Por esto creo que la cocina es expresión, como cualquier otro arte. Naturalmente no se podría hacer sin un equipo numeroso, un equipo que crea la filosofía de la casa, que le ponga bigotes al asunto, que sepa que las cosas cuando salen mal hay que repetirlas por ese compromiso que tenemos por el cliente que ha elegido nuestra mesa. El tema del fórum es un tema dulce. Nuestra ponencia la hemos titulado Mundo Dulce con Sal y Pimienta, y es que realmente viene de antiguo. Nos encanta a los catalanes tomarnos una coca de panadero, una coca simple, una coca de pan azucarada con salchichón. Realmente es cocina dulce con sal y pimienta. Nos encanta también un pan tomàquet que, bueno, podemos ponerle a caballo desde anchoas a butifarras cocidas a un buen jamón, pero también un chocolate amargo con chispitas de sal, con aceite, también ese contraste dulce-salado. O una cocina que encaja muy bien cuando descubrimos salsas ya de origen o indio o británico, chutneys, que también enlazan con nuestra forma de entender guisos o de carne o de pescado, para ponerles frutas y las frutas salpimentarlas y dándoles un punto de ácido y jugar con los higos, con un pescado. O jugar con un pescado también, en ese caso estamos trabajando en esos momentos, un chutney con plátano. O jugar ya un poco ya más para allá, quizás alguno de nuestra zona se enfade un poco, porque trabajamos las fresas las maridamos con pimiento, las salpimentamos y forman parte de una coca que ahora la tenemos en la lista de nuestro menú, que titulamos Estilos Pictóricos, y un abstracto catalán, en este caso Guino Bar, ahí queda desvelado porque Guino siempre ponía su firma ya en la obra. Plasmamos una obra de Guino Bar donde las fresas con el pimiento y con sal y pimienta nos dan juego a la berenjena, a la cebolla.
Hemos trabajado también el mundo dulce, y nos lo ha elaborado una de las empresas que está en el fórum, se llama Las Filos. Las Filos accedieron a hacernos, siguiendo una receta nuestra, de un melocotón en almíbar clásico, pero poniéndole ya ingredientes Thai, o sea, es un melocotón en almíbar picante, para llevarlo ya a un campo de hacer, a otro campo, poder triturarlo y crear con él una sopa, o pasarlo por la sartén y ser un contraste. Un melocotón en almíbar al estilo Thai que creamos con Las Filos para mandarín oriental, para moments, o otra salsa también jugando con tomate y con fresa, donde la titulamos salsa Hong Kong Maresma, también para moments, para mandarín oriental. Otra vez el mundo dulce y salpimentado. Pero les presentaremos cinco platos tienen ustedes en lo que es el dossier del fórum. Hay platos de nuestro anterior menú, que eran músicas bailables. De las músicas bailables vamos a hacer solo uno, el disco, que será el siguiente, pero vamos a empezar con uno que titulamos para el cliente Realismo Mágico Belga. Y para poder hacer el Realismo Mágico Belga, primero creamos un merengue. Un merengue que el merengue podría ser albumina y azúcar, pero en este caso, como que el merengue necesitamos hacerlo como un recipiente finísimo y que podamos romperlo, nos ayudamos con chantana y con trilosa para que nos dé el resultado. Por lo tanto, los ingredientes del agua, de la albumina, de la chantana, del azúcar y un toque de color verde de bombonería muy texturizado, muy bien mezclado, montado realmente como un merengue italiano, para poder escudillarlo todos a la misma medida. No sé si se aprecia en la fotografía, debajo del silpat hay la plantilla para que no nos marchemos del diámetro que esperamos, para cocinarlos a 100 grados de temperatura durante 3 horas y con la ventilación medio abierta, para disponer de ese merengue que lo vaciaremos, pero lo vaciaremos con una herramienta típica de los dentistas que tienen para pulir los dientes, una muela muy delicada para poderlo vaciarlo y disponer realmente como solo de la piel de este merengue. Para el plato también creamos un rabito, y después lo entenderán al final, como una galleta de snack fina, incluso con un toque de queso salpimentada, que dará el toque visual al plato. El plato, la estrella, el protagonista que encerrará este merengue, será un foie gras. Para elaborarlo utilizamos un foie gras de muy buena calidad, con azúcar, con sal, con porto, con un poco de nuez moscada y pimienta blanca. El foie gras a una temperatura delicada, una temperatura ambiente que podamos manipularlo, siempre con su piel por debajo de la mesa, para poder desnervarlo y para poder aliñarlo. Para darle una forma de rulo, un rulo bien apretado, siempre la piel que le quede por dentro. Al apretar el rulo, a la penúltima vuelta, unos puntos, unos agujeros, para poder apretar más, para que salga, para que no haya huecos. Y para reforzar esos agujeros que hemos hecho otra vez con film, para que no se nos cuele, pues el vapor que le aplicaremos un vapor a 65 grados durante 25 minutos. Claro, el vapor, si nos entrara, nos lo perjudicaría, nos lo mancharía. Rápidamente, a la salida del vapor, enfriamos 15 minutos en agua helada, en agua incluso con hielo, y ya vamos a necesitar, paramos, ya tenemos lo que es el mi-cui hecho, y ya vamos a preparar un toque que va a llevar de una gelée de porto. Una gelée de porto que vamos a trabajarla al 8% con agar-agar, por lo tanto, mezclamos. Arrancamos 15 segundos con el agar-agar, se convierte naturalmente por reposo en una pieza como un membrillo transparente y duro, que necesitamos triturarlo para disponerlo en biberón de una gelée firme, que no se cuele, que se mantenga. Vamos a realizar para rellenar ese merengue, una crema de manzana, con unas buenas manzanas, con una Fuji, con una Royal Gala, con sal, con pimienta, con aceite. Vamos a aplicarle dos cocciones diferentes, una primero al microondas cortada a dados, 10 minutos,
10 minutos más al horno a 190 para desecar un poco el agua del propio producto, para después poderlas triturarlos midiendo la cantidad del jugo para que no nos quede acuoso, porque lo que queremos es un puré denso, que también podamos colocarlo. Y ya para finalizar el plato, ya para servirlo, necesitamos hojas frescas, palitos frescos de manzana, de apio, tatsoi, cordifole, capuchina y manzana. Y ahora sí que el plato, un plato especial, como que era el realismo mágico belga, recreando un poco lo que el artista hacía, que hacía casi personas decapitadas y las cabezas eran manzanas, ahora pasaremos ya al montaje del plato. Esas piezas vacías, los vegetales protegerán la delicadeza del merengue para poder albergar los dados del foie gras, otra vez salpimentado, las piezas de manzana, de apio y los aliños que hemos contado en esa mise en place. Evidentemente que estos son platos que no pueden viajar en avión. Yo siempre digo que cada día se comerá mejor en los aviones, pero ese es un plato en directo, para que todo sea crujiente, para que el aliño no se cuele, para que encuentres cada uno de los sabores por separados, pero buscando el equilibrio del conjunto. La gelé que hemos hecho con el Oporto. Más vegetales para que haya ese contraste. Al foie gras saben ustedes que los crujientes y las cosas frescas le van de primera. Tapamos y han visto esa galletita que hemos hecho del snack con la hoja para que tenga esa presencia de ese realismo mágico belga. Pasamos ya al siguiente. Y el siguiente es, este sí que es un plato del discurso anterior, de las músicas bailables. Ese lo titulábamos disco. Y es el plato que en el menú ocupaba el espacio de los quesos. Desde el año 2000 al 2015 trabajamos siempre en todos los menús los quesos, siempre buscando quesos de artesanos, incluso buscando 5 quesos diferentes. Después hicimos con 3 quesos o con uno haciendo una carta vertical. Ahora, desde que iniciamos los menús con título y guión, intervenimos en el queso. El queso sí que en este caso crearemos un tupí en la casa, un tupí a razón de 300 gramos de queso de cabra, 300 de vaca, 600 de oveja, con orujo como un tupí. Ustedes, para los que no lo conozcan, el tupí es una elaboración que se hace con quesos en alta montaña, con quesos secos, que se rayan, que se aliñan con pimienta, con aceite y con orujo, se mezclan, se texturizan, se guardan en tupí. El tupí es el nombre que el recipiente, lo que da nombre al queso, y es un queso que fermenta dura y dura, potente, fuerte. Realmente nuestra texturización con estos elementos, con un toque también de pimienta y de anís, casi que si hay un comedor forofo del tupí diría que quizás es el Filadelfia de los tupís, pero realmente para los que no han tomado nunca un tupí es un queso con presencia, un queso fuerte. Por lo tanto, el queso lo trituramos, lo texturizamos, buscamos una textura ligada, pero una textura granulosa, no muy fina, que se perciba los gránulos, porque realmente el queso era seco, pero deben estar todos unidos. Para acompañarlo, creamos una confitura con frutos secos, con dátiles, con orejones, con ciruelas, con pasas, con pimienta, con un toque de limón, incluso con un toque de ron y con agua, porque el fruto seco ha perdido mucha agua, sería muy espeso, y con un tizne. Lo que hay enfrente es ese polvo oscuro, un tizne que elaborado quemando berenjenas, triturándolas, creando una lámina fina y moliéndolas para conseguir un polvo oscuro y realmente con sabor a tizne. Por lo tanto, estos elementos, los frutos secos pasados por la máquina de picar y cocinados todos simplemente 5 minutos, conseguimos una textura donde se aprecian los gránulos también de los diversos frutos secos. No es como un culis, sino que es rústica y tiene ese punto picante y a la vez tiznado. Elaboraremos también para este disco,
para acompañarlo un tropezón más donde necesitamos la confitura, el tupí, un bizcocho y una almendra palito tostada para crear otro contraste con el mismo queso, otro juego más en el mismo plato. También elementos frescos, principalmente la endivia, y ahora van a ver el por qué lo llamamos disco, porque podemos presentarlo como música disco, porque será disco, porque realmente será potente, porque el queso tiene esa fuerza de rock and roll, y vegetales que nos ayudarán a arreglar el conjunto. Pongo ya la imagen del plato en blanco, y ya empezamos al montaje del plato. Pincelamos, aquí sí que para poder pincelar y para que parezca un vinilo en negro, hemos triturado un poco más la salsa, porque no podríamos aplicarla con pincel. Pero después en el plato va a llevar la que tiene textura más rústica. Por lo tanto, eso sería el vinilo. Al vinilo vamos a ponerle pues la confitura, la rústica. Quizás más gordo el orificio, ¿eh? Y aquí sí que una quenel a pelo, una quenel directa de ese queso tupí que hemos creado. Lo acompañará esa bola, la bola que hemos creado con el bizcocho, con la confitura, con la almendra granilla. La endivia la hemos rellenado por capas también con el mismo queso. Y ya más vegetales van a componer el plato de quesos para que se pruebe pues... Solo apelo con la confitura, que sería lo clásico de tomar un queso con confitura, con vegetales, con la endivia, hoy ha llevado al mundo de la pastelería con la pieza del bizcocho rellena de queso y de confitura y realmente con la almendra. Los vegetales, por supuesto, aliñados. I otra vez, pues, ja tenemos el plato, el disco listo. Doncs un aplaudiment per aquest disco, disco de l'antic menú degustació del restaurant Sant Pau, de Sant Pol de Mar. Músiques bailables, era? Músiques bailables, sí. Un vinilo, per això presentàvamos el disco, que era el queso. Pues lo depositan en la mesa y continuamos. Correcto. Con la tercera receta. Y vamos a continuar con el queso del menú de ahora, de este menú de artistas de estilos pictóricos. Este también es el queso y lo presentamos como surrealismo empordanés. Surrealismo empordanés naturalmente nos lleva al mundo de Dalí. Al mundo de Dalí nos inspiró esos relojes que tiene fundentes, esos relojes que dice el artista que se inspiró un día que tenía un queso que guardó en su casa y el queso se fundió y le dio la vista, él vio ahí un reloj que se fundía, por lo tanto, otra vez intervenimos de nuevo en un queso. En este caso intervenimos en un queso de cabra, con leche de cabra. Como el artista surrealista vamos a hacer un queso verde, y al color verde vamos a darlo con menta y con perejil. Vamos a darle también el punto de sal, de pimienta, de agua. Por lo tanto, todos estos elementos vamos a trabajarlos. Naturalmente vamos a escaldar las hierbas. Si las hierbas, ustedes saben que si las trituráramos por oxidación, por maduración, tendrían a llegar a un verde poco atractivo. Y texturizados ya todos los demás elementos bien triturados para conseguir una masa muy fina, aquí sí, muy ligada, colada, para guardar en recipientes, pesándolos para que todos tengan el mismo peso y para ultracongelarlos. Esa sería la esfera del reloj, pero vamos a partirla por la mitad, no vamos a entregar un reloj entero, vamos a partirlo. La esfera vamos a crearle a ella una piel para que realmente sea fundente, para que cuando el cliente intervenga en ese queso llore como ese queso que inspiró al artista. La piel vamos a crearla con gelatina vegetal, con una infusión de tila y con un toque de cobre. Por lo tanto, hacemos la infusión de la gelatina, mezclamos los ingredientes,
arrancamos hervor y cuando bajamos a 82 grados nos permite a las piezas que teníamos ultracongeladas bañarlas para después dejarlas ambiente para recuperar otra vez la textura cremosa y darles un toque de oro y plata, un toque metalizado. Como que queremos crear medias esferas, con chocolate y con cacao y con mantequilla, creamos los puntos y la pequeña manecilla para realmente crear el efecto de un reloj. Para acompañar este queso, ese queso verde, creamos... gracias. Elaboramos un membrillo a la clásica, hirviéndolo. Necesitamos, saben ustedes, que el membrillo siempre es carne de membrillo y azúcar a tanto por tanto. Hay agua en la foto porque hay que hervirlo. El membrillo es ese fruto que al hervirlo pues se transforma. Algo incomible como una madera, al hervirlo coge realmente unos sabores muy, muy agradables ya por sí solo. Por lo tanto, cuarteamos, limpiamos muy bien de piel, de corazones. Los corazones son muy firmes. Los que han trabajado membrillo lo saben, son casi como una madera. Una vez hervidos, los pasamos por pasapurés para trabajarlos a tanto por tanto con azúcar y trabajarlos, cocinarlos. Cocinarlos para poder conseguir una textura de corte, una textura firme. Una textura que medimos hasta los 105 grados, que nos da realmente un resultado de un corte, para después poder trabajarlo. Lo que sí que no hemos fotografiado y también trabajamos, con los corazones y las pieles también las hervimos, y una vez colamos el caldo obtenido de hervir las pieles y los corazones, los colamos, y al 65% de azúcar los podemos hervir hasta conseguir los 112 grados. Con estas pieles conseguimos una gelée de membrillo roja, maravillosa. Después van a verla cuando la coloquen en el plato. Lo que no hemos llevado es la foto de la mise en place. Ya para el servicio, ya para el pase, boleamos siempre pesado las bolitas que acompañarán la estética de este queso. Esas bolitas las rebozamos con una almendra granilla y también con un pistacho. Tiene los dos elementos, almendra y pistacho. Elaboramos un crumble para disponer de una arena, un crumble clásico con azúcar moreno, con harina de almendra, con sal, para que sea esa textura de crumble rompediza, para conseguir una arena. En ese caso queremos una arena fina. Otro de los elementos que trabajamos con ese membrillo, medimos pimienta, medimos con tanita. Ustedes lo saben, cuando son cosas tan potentes como una pimienta, medimos con tanita. En ese caso serían 2 gramos de pimienta, 0,2 de café, para poner con 350 del membrillo que hemos elaborado, con 120 de agua, para triturar y para conseguir una pincelada espesa que vamos a aplicar al plato. El plato también necesitamos elaborar una pasta cigarrillo con los elementos de 100 de mantequilla, 100 de azúcar glass, harina tamizada, 100 también 100 de claras, trabajar los elementos menos las claras incorporarlas poco a poco para que la masa no se corte. Queremos disponer de una masa ligada muy, muy fina para extenderla sobre silpat, ligada y muy fina, para cortar a la medida, para disponer de medidas de 3x9 centímetros, hornearlas a 170 grados 3 minutos y para a la salida del horno curvarlas para poder reposar, van a verlo, para poder reposar esa esfera. Por lo tanto, para presentarlos hemos dispuesto una visión, una imagen de lo que el artista veía desde su ventana para servir este queso, que es de inspiración empordanesa. Vamos otra vez ya a montar el plato. La pincelada debe esconderla. Lo que pretendemos es que esconda esa imagen de port lligat, que el cliente la descubre cuando lo ha comido. Siempre añadimos esos vegetales con el dulce y vegetales con el queso en este caso. Yo creo que practicamos una cocina muy verde, siempre el vegetal está muy presente. En ese caso incluso abriga esas bolas que hemos hecho de membrillo con pistacho y almendras.
Esa es la gelée que les hacía referencia, la gelée que hemos hecho con las pieles y con los corazones. La galleta de cigarrillo, que es la que nos hará de puente. Exacto, muy bien. Para colocar pues ese reloj que está cayendo. La arena que lo envolverá y tenemos el plato ya listo. Paisaje y arte en el plato. Sí. Carme Roscalleda, un aplaudiment, sisplau. Bien. Continuamos y este también es de este menú de estilos pictóricos. Lo titulamos, gracias, lo titulamos terrarista cercano, y es que este es un artista local, un artista de Sant Pol de Mar, un artista internacional. El nombre es Pere Jaume, es un hombre que en su obra traspúa y transmite Mediterráneo y montaña. Por esta razón creamos lo que él siente, lo que él nos transmite, y ahora vamos a describirlo, a desglosarlo, a contárselo. Necesitamos para una de las cremas que contendrá ese postre, ya estamos en un postre, es el final ya del menú, necesitamos una leche de almendras. Para crear la leche de almendras tostamos almendra granilla muy tostada y la infusionamos con leche. Por lo tanto, es mucha carga de almendra, porque son 250 gramos de almendra tostada por 700 de leche. Dejamos de infusionar y conseguimos, sin triturar, conseguimos una leche que tiene mucha presencia de almendra. Para después poder crear una crema untuosa, naturalmente contiene chocolate blanco opalis, contiene nata, contiene leche, contiene amaretto, un toque de amaretto y azúcar, para trabajar estos elementos, que será la crema con la leche que está perfumada de almendra. Trabajamos la leche y la nata, la calentamos hasta los 50 gramos y incorporamos lo que es el huevo trabajado con el azúcar, lo incorporamos y lo calentamos hasta los 84 grados. Aquí ya tenemos una crema estabilizada, que es cuando podemos incorporar la gelatina, gelatinas hidratadas a la crema caliente, también el amaretto. Podemos triturar y reservar ya esa crema blanca, que tiene sabores amargos de almendra y principalmente cremosos por el chocolate y también por el amaretto. El postre contendrá castañas. Y las castañas son unas castañas asadas y peladas que salteamos en sartén con un poco de aceite y sal para texturizarlas, para triturarlas con un poco de agua y un poco de brandy, para disponer de una textura firme, una textura cremosa, no muy seca, pero sí que donde el trazo se mantenga. Para acompañar un helado de agua de mar, que sea ese mediterráneo que él también expresa, un helado que contiene agua de mar, que contiene también una flor clitoria que va a teñirlo, contiene nata, contiene leche, contiene el polvo de leche desnatada, contiene azúcar estabilizante y tomillo. Tomillo también es una hierba de nuestro monte. Por lo tanto, todos los elementos unidos, arrancamos hervor, dejamos en infusión, dejamos madurar de 4 a 8 horas para colar y para montar en Carpaggiani y para reservar. Para el plato necesitamos pues lo que muchas veces dibuja el horizonte, que son esos barquitos que nos realmente vemos en el horizonte y que el artista también nos transmite con pasta brick y con una pieza que es el perfil de un barco, para poderlos pintar con mantequilla, para hornearlos a 190 durante 4 minutos y para poderles darles un rociado de negro, porque es la profundidad después en el horizonte. Dispondremos también de unas almendras que cuarteamos y tostamos, y también vamos a crear un crumble, en este caso con castañas, con harina de castañas, con azúcar blanco, con azúcar moreno, con mantequilla, con un poco de sal. En este caso ese crumble, si el anterior queríamos texturar arenosa, aquí buscamos una textura más rústica, como de piel de árbol.
Para poder emplatar hemos creado una plantilla que nos ha ayudado un técnico que trabaja en la ingeniería con láser para poder hacer un degradado desde lo que es el tronco hacia las puntas, las más finas, para poder aplicar al plato, el plato a la medida también de esa plantilla, y ahora es lo que vamos a aplicar. Otra vez vamos a pinchar la mesa. Va a empezar el fondo con esa crema que hemos hecho con la almendra, que tiene ese punto de amaretto, la cremosidad del chocolate blanco. Aquí vamos a perfilar todo lo que es el esqueleto del árbol. Vamos a reforzar con un poco de praliné, unos hilos muy finos. ¿No repasa? Bien. Vamos a potenciar con unos hilos muy finos de praliné. Para ya incorporar los toques de castaña, los toques del puré de castaña. Una castaña que han visto que era asada, incluso salada, y con el toque de brandy. A incorporar también los trozos de avellana simplemente tostados, cuarteados. Es un postre con texturas con mordiente, no es papilla, hay que masticar. Ahora sí que pondré el crumble de castaña rústica para que sea la piel del árbol. La plantilla nos ayuda naturalmente a colocarlo para después poder desmoldarlo. Bueno, ya queda retirar lo que es la plantilla. Naturalmente no hemos traído el helado de agua de mar, hemos traído un cremoso azul porque sería realmente montarlo ya al momento de deshecho. Por lo tanto, aquí hemos hecho ese truco de que sea un cremoso con chocolate blanco y clitoria para colocarla y ya presentarlo al cliente. Unas postres absolutamente tardorencas, unos postres absolutamente otoñales, los que presentan hoy Carme Ruscalleda y su equipo. No, realmente ponemos un guión y una libertad a los platos, pero siempre nos nutrimos con ese producto que hay alrededor. La cocina, yo creo que no nos abriga ahora ese tiempo que viene de frío y nos ha refrescado hasta ahora cuando realmente era calurosa y necesitamos platos más ligeros y más frescos. Bueno, continuaremos, porque vamos on time, ¿eh? queda solo un plato. Es el colofón del menú. Lo titulamos en este caso Cubismo d'Horta de Sant Joan a París. El artista es un artista amado, yo creo, internacionalmente, es Picasso. Picasso hizo mucha obra, modeló, hizo escultura, pintura, hizo muchos collages. En este caso nos venían muy bien los collages porque son superficies superpuestas que nos permitían a recrear una de las formas de Picasso. Por lo tanto, el primer ingrediente es polvo de cacao.
Absolut Cristal y lleva un buen toque de absenta. Absenta, que es el licor que realmente hizo mal en esa generación de artistas. Por lo tanto, estos ingredientes triturados, texturizados, reservamos, será la pincelada para presentar ese collage. Para ese collage vamos a realizar un bizcocho sin harina, pero sí con harina de almendra, con huevo, con claras, con azúcar, con cacao, con guanaja y con mantequilla. Vamos a realizarlo de forma como un bizcocho aireado, muy aireado, para extenderlo sobre papel sulfurizado muy fino. Vamos a crear como una plancha. Una plancha que vamos a cocinarlas, pues como todas las planchas, muy rápido, a 200 grados, solo 5 minutos, para después proceder a cortar con plantilla. En ese caso la plantilla será doble, y ahora lo verán ustedes, ya sería la espalda de la guitarra. Partirla en dos, el plato lleva solo la mitad, y darle la vuelta por la parte sin la piel, porque la alinearemos con un toque de absenta para que tenga esa fuerza del licor tan clásico de la juventud del artista. Otro juego de chocolates, porque es un juego de chocolates, vamos a realizar un cremoso otra vez con guanaja, con un toque de tonka, con leche, con nata, con yema de huevo, con azúcar, con gelatina. En este caso vamos a trabajar la leche y la nata, como hicimos antes, y el aroma de tonka hasta los 45 grados. Añadimos la mezcla de azúcar y yema y llegamos a pasteurización hasta los 84, para añadir la gelatina en caliente, la gelatina hidratada y el chocolate. Trituramos y reservamos para poder escudillar, para hacer unos cilindros cremosos y reservados. Para ese collage, y de forma haciendo un templado con guanaja lacte, haciendo la curva de los templados, 48, 28 y medio para ese chocolate lacte y 30 y medio, y añadiendo al final grúe de cacao para que tenga más, para que sea más rústico, para que tenga más mordiente. Cortado a plantillas, para reservar pequeñas láminas, pequeñas piezas para el momento ya del servicio. Un helado también con guanaja, un helado con leche, con nata, con yema, con leche, con nata, no, con azúcar, con chocolate guanaja, con estabilizante, con azúcar invertido. Por lo tanto, trabajaremos otra vez las leches hasta llegar a los 35, añadimos el azúcar y el estabilizante y llegamos hacia los 84 con el chocolate, dejamos madurar entre 4 y 8 horas, trituramos, congelamos, porque este es un helado que vamos a trabajarlo en pacochet para, como el otro cremoso, poder escudillar y poder recrear unas piezas para el pase, poder cortarlas y tenerlas listas. Como es un collage, vamos a necesitar más láminas de otros espesores, esta vez mucho más finos. Vamos a templar, en este caso, chocolate manjari, calentado, fundido a microondas, a pequeños golpes. Ustedes lo saben, el microondas es ideal para fundir chocolates o mantequillas. Lo que sí que hay que hacer es muy curosos para hacerlo a tiempos cortos, para no quemarlos, para llegar hasta los 50 grados. Los 50 grados, retirar un 10% de la cantidad para trabajar sobre mármol el chocolate y llegar a 28 y medio, para después volver a incorporar el 10% que teníamos y volver a subir hasta los 31, y a proceder a elementos que compondrán ese collage, como son los hilos de la guitarra. Como es un elemento circular a través de una plantilla, naturalmente como un tubo, rellenarlo con chocolate, vaciarlo para que sea muy fino. La gracia, antes lo decía la escuela Morató, la gracia es que sea todo muy fino, para disponer de esos tubos y poderlos retirar y tener como un barquillo para cortarlos delicadamente, que solo queremos esa pieza que casi es como un anillo. El mismo chocolate templado estirado para crear con él la pieza otra vez estética de guitarra sobre papel guitarra, casi es como un chiste, para cortar la pieza, para cortar triángulos, esperar que cristalice, naturalmente reservarlos, tanto la silueta de la guitarra como el triángulo,
guardarlos todos para mis emplas porque tiene mucho detalle, van a verlo. Y el plato otra vez, vamos a pinchar ya el plato del montaje. Bueno, pintamos con esa pincelada de absenta, la pincelada que albergará el collage. Vamos a colocar la pieza, la media silueta del chocolate y que nos permite darle el toque de absenta. Colocar el cremoso y aquí también el helado, no hemos traído el helado, también el helado se desharía, sería realmente un reto. Es otra vez aquí hemos puesto pues el cremoso para que nos aguante. Pero en ese caso sería cremoso y sería helado, para el contraste también térmico en la boca. Y los elementos que le esconden, que esconden la sorpresa del lado del cremoso, la guitarra, los hilos, la pieza que hemos hecho con el grué, el triángulo que da esa belleza final a la guitarra. Bien, y la tenemos lista, lista ya para presentar. Bien, bien. Bueno, nos despedimos. Es solo para decirles que esto es posible porque detrás hay un equipo humano que siente la profesión, que es capaz de trabajar las cosas puras al día, que son frescas, que la emoción está en el producto no guardado, sino hecho del día. Y esto realmente lo trabajamos en Barcelona, en Moments, con la misma filosofía, en Tokio y también en Sant Pol de Mar. Por lo tanto, muchas gracias a ese equipo que hace posible esa filosofía Sant Pol. Yeah.